Un sitio en vuestro trabajo y en vuestro este centro de salud. Es un esfuerzo para todos vosotros y entonces, aparte de todo, agradecer esto. Estamos intentar conocer pues, necesidades, qué estáis haciendo, qué podéis, un esfuerzo como un centro de salud y no otras organizaciones de vuestra experiencia. Y bueno, y ahora yo ya. El proyecto este lo hemos trabajado. Altsako osasun zentroan eta Donostiako hesia osatzen duzuen guztioi nire agurrik beroena. La atención primaria, como todos sabéis, provee la mejor respuesta de salud a las poblaciones y a las personas en función de sus necesidades. La equidad es uno de sus principales valores. La atención primaria es la asistencia sanitaria esencial accesible a los individuos y a las familias. Se orienta hacia los problemas sanitarios de la comunidad y presta los correspondientes servicios preventivos, curativos y de fomento de la salud. Por todo ello, apoyarla para que mejore su capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad actual es una prioridad para el Departamento de Salud y para Osakidetza. Nos encontramos en un buen punto de partida. El 90% de las personas que viven en Euskadi valoran entre bien, muy bien y excelente la asistencia recibida en su centro de salud, según la última encuesta sobre atención primaria. Aunque también reconocemos que tenemos ante nosotros retos, como dar respuesta a los cambios sociodemográficos y al relevo generacional, entre otros. Queremos que el servicio y la atención siga siendo excelente y por eso estamos desplegando la estrategia de atención primaria con 35 medidas concretas dirigidas a reforzar este nivel asistencial. Hoy me quiero centrar en una de estas medidas, la implantación del modelo corporativo de gestión de la demanda, un modelo que se sostiene sobre el trabajo en equipo, un equipo multidisciplinar compuesto por personal médico, enfermeros y enfermeras que adquieren un papel fundamental a la hora de atender a la población con procesos leves y personal del área administrativa cuya tarea resulta clave para clasificar los motivos por los que un usuario o usuaria pide una cita a través del triaje o, como hoy se ha llamado aquí, gestión de la demanda o atención real a la ciudadanía de forma directa. El trabajo de cada una de estas personas en su conjunto es fundamental para seguir ofreciendo el mejor servicio a la sociedad vasca y facilitar una mejor organización de las y los profesionales de Osakidetza. Este modelo se está desplegando en la red de atención primaria de Osakidetza, pero hay novedades que aporta el Centro de Salud de Altsa y es que, por primera vez, se trabaja de manera coordinada en todo el centro y con la participación del conjunto de sus profesionales. Y además, se van a evaluar sus resultados obtenidos en el marco de lo que es un proyecto de investigación en cambios en modelos de servicios sanitarios. Sus resultados nos permitirán identificar aspectos de mejora que podrán ser trasladados a otras organizaciones. En este sentido, quiero reconocer y agradecer al equipo de profesionales de Altsa por vuestra implicación y compromiso, con una atención que consigue ser más eficiente, más cercana y de calidad. Eskaria kudeatzeko eredu berriak herritarrei ematen deigun arreta hobetzen jarraitzeko aukera emango digu. Mediku, erizain eta administrarien talde lana funtsezkoa izango da ibilbide honetan. Pero sin duda, para que el nuevo modelo de gestión de la demanda funcione bien,
Es preciso contar con sistemas de información modernos. Osakidetza ha iniciado un proceso de actualización de equipamientos informáticos. El gasto realizado este año 2019 en nuevos ordenadores e impresoras ha superado los 15 millones de euros. Concretamente, ya están instalados durante los últimos meses más de 5.000 nuevos ordenadores y 4.100 nuevas impresoras. Una renovación de equipamientos que ha completado la renovación en toda la red asistencial de Osakidetza en atención primaria. Adicionalmente, también en atención primaria, a lo largo del mes de diciembre se instalarán 215 ordenadores y 425 impresoras adicionales que tienen configuración especial, ya que cuentan con equipamiento de electromedicina e impresoras térmicas. Ezin da eskariaren kudeaketa hobetu informazio sistema modernoak izan gabe. Aurten, 15,7 milioi inbertitu ditugu ordenagailu eta imprimagailu berrietan. Como pueden ver, estamos cumpliendo con las medidas recogidas en la estrategia de atención primaria que presentamos a principios de año. Y queremos y estamos cumpliendo la palabra dada. La atención primaria es una prioridad para el Gobierno vasco. Ayer mismo el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, presentaba el proyecto de presupuestos 2020. Y queremos destacar hoy aquí que de las inversiones que tiene previsto el Departamento de Salud y Osakidetza para el próximo año, un 30%, es decir, casi uno de cada tres euros, estará destinado a atención primaria. Además, está previsto dar continuidad a esta línea de inversión. Esto se va a traducir en renovación de equipamientos, construcción de nuevos centros de salud o mejoras en las condiciones de los espacios, tales como salas de espera más amplias, consultas de enfermería más adecuadas, de medicina de familia, de pediatría comunicadas. Sabemos que los espacios no pueden cambiar de la noche a la mañana, pero nuestra idea es hacerlo poco a poco, aprovechando la construcción de los nuevos centros de salud, pero para dotarlos de espacios amplios y cómodos, o bien reformando paulatinamente las instalaciones actuales. Datorren urtean, inbertsioa bideratutako hiru eurotik bat lehen mailako arretarako izango dira. No me quiero extender y quiero agradecer a todos los que hoy y al conjunto del centro las explicaciones que hemos podido escuchar y que estamos todos los que formamos parte, vamos a decir, los gestores, ya sea desde el departamento, desde la dirección de Osakidetza, también la propia OSI, nos van a servir como experiencia y vamos a tener en cuenta pues, todo lo que hemos podido compartir. Un modelo que sin la colaboración de las y los profesionales sanitarios no es posible. Soy, sin duda, una de las fortalezas de Osakidetza y los principales artífices de la confianza que tiene la sociedad vasca en Osakidetza. Nire aldetik, besterik ez, eskerrik asko.